Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es 22 de noviembre del 2024 y estoy aquí con Leo. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Buen día, saludos. Y el día de hoy vamos a hablar de tres noticias importantísimas para el país. La primera es que empieza a caer en Tlacotemoc. Varios corruptos han detenido a ya varios funcionarios por corrupción. También en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, también empezaron a destapar la cloaca del gobierno panista de Lía Limón. Más de 72 millones de pesos que han encontrado que se habían desviado. Y en Nuevo León sale el líder de Frena, ese señor Gilberto Lozano, y señala que debe de independizarse de Nuevo León y que Nuevo León debe llamarse la República Regia. Parece broma, pero es real. Bueno, es real la propuesta. Bueno, vamos a arrancar, Leo. Fíjate que el día le ha ido mal a Alessandra Rojo de la Vega. No lleva ni un mes en el gobierno y le han ya escachado no a uno, sino a dos Funcional. agentes corruptos que se ha dedicado a extorsionar tanto a vendedores ambulantes como a establecimientos comerciales fijos. El famoso cobro de piso, ya Alessandra Rojo de la Vega lo está aplicando y se los cacharon. Uno es este personaje. Es que dicen que se hacía pasar por funcionario de la Cuauhtémoc, aunque sí era funcionario de la Cuauhtémoc, y es un personaje que era Germán N., que le pedía cuotas, y no solo a él, sino a otros negocios en la Roma Norte y en la Roma Sur, que según esto era funcionario de la alcaldía, y bueno, solicitó elementos de la policía capitalinas y fue detenido este personaje por solicitar cuotas. Todo el mundo lo conocía, ¿eh? O sea, aquí solo aparece una víctima, pero comentan que en la Roma Sur y Roma Norte es el que cobraba el piso, pero a la alcaldía Cuauhtémoc. O sea, no era algo que llegó con Alessandra Rojo de la Vega, pero sí era que seguía con ella. Y por otro lado, también cae otra funcionaria, esta se llama Melania Sontayo, esta sí funcionaria, a quien también le exigía dinero a ambulantes. Ya tenía 20 mil pesos recaudados en ese día, al momento en que la detuvieron. O sea, la nueva alcaldesa de la Cuauhtémoc, pues extorsiona tanto a los fijos, comerciantes, restaurantes bien establecidos, como los ambulantes. Así que, por donde sea, pero le cae el billete. Es una forma de operar. Acuérdate que el propio Felipe Calderón en su libro, y la doctora lo dijo la semana pasada, en el caso de Jorge Romero, te acordarás, dijo que había un asunto ahí de que también Sí, claro. extorsionaban a los ambulantes y a los vendedores, y que por eso dijo Felipe Calderón que su sobrino se alejó de ese gobierno porque no quiso ser parte de la corrupción. Y entonces ahí exhiben a Jorge Romero y su grupo inmobiliario, que no solamente cobraban a los empresarios, también a esta parte de los vendedores ambulantes y a los establecidos. Ahí empezó realmente el cártel inmobiliario, con los ambulantes y con los comerciantes. De ahí para arriba se fueron y llegó a lo que hoy es llamado el cártel inmobiliario. Pero así operan, pues así están Sí, operando. pero digo, un mes y ya, mira, ya los detuvieron a dos. O sea, imagínate los que no han detenido, cuánto están cobrando en todo, pues la alcaldía Cuauhtémoc, que es de las más grandes, económicamente Ni importantes de la Sandra Ciudad de México, ¿no? Cueva se atrevió a Ni tanto. Sandra Cuevas, cuando menos ni a Sandra Cuevas no le cacharon, No, ¿no? a esa más de la cuestión sus excesos de ella. O sea, sus excesos de cómo se creía ya la superpolicía y, o sea, excesos más bien personales de ella. Pero yo no recuerdo que haya habido un funcionario de la señora Sandra Cuevas relacionado con detenido, por lo menos, ¿no? Cuando hemos detenido, ¿no? Cuando menos detenido. Señalados quizás sí, pero detenidos como tal, con Sí. la masa en las manos, no. Ajá, ya con la Fiscalía Y Capitalina. estamos hablando que Sandra Cuevas también es Sí, una es otro, claro. fichita. Pues ya se lo tengo a Alessandra Rojo a intentar quitarse el golpe, ¿no? Y dice, es que este es un mensaje para todos, ya que sé que sí ya los detuvo, pero no, se las detuvieron. Vamos a escucharla. Un mensaje para las y los delincuentes. Procederemos con todo el peso de la ley, caiga quien caiga. El viernes pasado fue detenida en flagrancia, es decir, mientras recibía un dinero indebido, Melania N., aquí, en la alcaldía Cuauhtémoc, y fue puesta a disposición de las autoridades.
aprovechándose de tener la información de procesos jurídicos que tiene la alcaldía con ellos. Desde el día uno que entró este gobierno, nos dieron información que Melania había sido señalada por conductas ilegales. La separamos de sus funciones para abrirle un proceso administrativo, para investigarla, porque se trata de una persona que es de base, o sea, del sindicato. Y excusándose en los derechos del contrato colectivo, argumentó que no podía ser separada de sus funciones. A pesar de advertir a ella y a todos que en este gobierno nuevo en la alcaldía Cuauhtémoc solo se trabajaría dentro del marco de la ley, y a pesar de que estamos trabajando todos los días muy duro para ir sacando a todas estas personas corruptas y corruptos de nuestra alcaldía, Melania decidió seguir violando la ley. Estimados trabajadores sindicalizados, demuestren que la mayoría de ustedes son gente honesta, que quieren trabajar de manera decente. No permitan que indeseables corruptas como Melania formen parte de su organización. Cuando llegó, o sea, debe haber hecho público. Sí, claro, o sea, ya sabía, entonces, y peor permitió, del caso, permitió que lo hiciera, bueno, pues cómplice, ¿no? Pues sí, o sea, a ver, si tú llegas aquí y dicen, es que este trabajador es así, ha cobrado esto, pues ¿sabes qué? Lo denuncio, y si no quieres ir, habló con el sindicato, sí, y ya se va. Cuando menos lo denuncia, digo, lo acabo de denunciar. Y claro que puede, bueno, finalmente, ok, no lo puedo correr, pero en lugar de estar aquí atendiendo a la gente donde está pidiendo la extorsión, lo pongo a lavar el baño, ¿no? Claro. Lo mando a sacar copias. Los comisionan a un lugar donde los tienen en una esquina. Pero lo peor del caso es lo que entiendo yo, que Melanie estaba en un área jurídica, que tiene todos los procedimientos de qué establecimiento deben, a quién tiene una deuda, quién tiene una cuota que no ha pagado. Es grave. O sea, y no la había corrido de esa zona. Por lo menos sabes que la cambio de aquí, que eso sí puede hacer. Claro. La saca de esa área y la mete allá en la... ¿Y dónde está la denuncia? ¿Bien dices? O sea, no, nunca lo hizo. Públicamente no está. Que no venga aquí a quererse lavar. Que no, que yo, pobrecita, a mí me lo dejaron esos corruptos. No es cierto. Ella lo permitió. Y entonces es cómplice. Bueno, también en Álvaro Obregón hay escándalos, escándalos de corrupción. Ahí hay que recordar que llegó a gobernar de nuevo Morena a través del nuevo alcalde, se llama Javier López Casarín. Y él acaba de informar que se realizó una auditoría en materia de protección civil a 28 estancias infantiles. ¿Se acuerdan esas estancias que son el negocio de los panistas? Ajá. Privadas en la demarcación. Que en su conjunto esas estancias infantiles recibieron 72 millones de pesos y que atendían únicamente a 1.200 niños. El alcalde asegura también que enfrenta una contingencia que obliga por amparos, agresiones y obra pública alrededor de 200 millones de pesos. Pero por lo pronto, 72 millones para 1.200 niños. Está haciendo la... 60 mil pesos. Por niño. Por niño. 60 mil pesos por niño. 60 mil por niño. Y aparte, estancias infantiles privadas, ni siquiera es del gobierno. O sea, ni siquiera es que una persona hace su garage, le llama estancia infantil y le dan 60 mil. Tengo 5 niños. Pero además entiendo que le cobra a los padres. Sí les cobra un poquito. Puede ser, sí. Es privada. Ellos cobran también. Sí, también sí tiene razón. Ellos cobran. O sea... No, sí, ese es el negociazo de las estancias infantiles. Por eso también y aparte son lugares que no son propicios para cuidado de niños. Muchas veces no. Sino finalmente está el tema de la guardería ABC, ¿no? Ahí está, que panista también el tema, acuérdate que fue durante el gobierno de Calderón y que nunca respondieron a los padres de esos niños. Es un tema muy delicado y no se habla, o por lo menos no se habló, como ellos lo financian y a través de ahí estaban sacando la lana, obviamente Lía Limón se hizo pata y nunca revisó el funcionamiento de esas instancias, porque así se las ponen en casas, en garage, no tienen las condiciones, las medidas higiénicas, de seguridad, de protección, en fin, ni siquiera que a veces el personal que las atiende está capacitado. Claro, claro, son, y aparte son niños menores, o sea, no tú pones una instancia y dejas a tu primo, a tu tía que no tiene trabajo y la pones así, pongo a mi hermana, pongo a mi sobrina y para darles chambita. Y no son especialistas en materia de cuidar niños. Claro, y es algo con cuidar niños muy delicado. Sí. Fueron 72 millones. 72 millones, una buena lana. Lía Limón, esa que acuérdense que se desgarra las vestiduras hablando de la corrupción de Morena en la Ciudad de México, que hay que sacarlos. Yo la recuerdo en campaña cómo se rasgó las vestiduras. Ahí está. Y eso es lo poco, porque creo que también hay otros asuntos más en ese gobierno de Lía Limón.
Y en otro tema salió otra vez este señor Gerardo Lozano. No. Lozano, pues sí, Gerardo. Gilberto Lozano. Gilberto. Gilberto Lozano, sí. El líder de Frena, señalando que, bueno, pues quiere, su propuesta actual es que es el gobernador de Nuevo León. Pero para independizar Nuevo León, incluso tiene nombre del nuevo país. Se va a llamar la Regia República. ¿What? Nosotros vamos por un país potencia mundial. La Regia República de Nuevo León. Y esto, porque se me adelantó un día, el señor Alfaro, no tiene nada que ver nada más con el pacto fiscal, porque no es un asunto de dinero. Jalisco está queriendo luchar porque de cada peso que entrega, lo cual es una lucha auténtica, genuina, válida, ellos están viendo la parte del dinero. Nosotros va más allá. Nosotros queremos que los 42 diputados que hoy van a recibir el aviso de petición para la consulta llamada referéndum, que sea el pueblo sabio y bueno de Nuevo León el que decida si este terruño debe convertirse ya en un país. ¿Por qué, amigos? Porque estamos hartos por décadas de estar enviando pesos a la federación para que nos entregue 20 centavos. Y hay quien se vanagloría de que esos 20 centavos no son valiosos. Sí, lo que no toman en cuenta es que pagamos la gasolina a 50% más cara de lo que la podríamos conseguir en Texas. Estamos hartos de pagar una Comisión Federal de Electricidad cuando yo les garantizo que la gente de Nuevo León podría producir el kilowatt a la mitad de precio. Esos monopolios gubernamentales, parte del comunismo. Ni agua tienen los cabrones. La señora Sheinbaum, igual que su padre, el señor dictador López, ellos miran a las ligas pequeñas. Ellos miran a Nicaragua, a Venezuela, ven a Colombia, a Cuba, a los países comunistas. Nosotros vemos Norteamérica. Pero ¿cómo dice burrado? O sea, para generar para generar energía, perdón, se necesita mucha agua. Y Nuevo León no la tiene. Acuérdate todo el problema que vivió Nuevo León en este año, a principios de este año. El sureste lo tiene. Y bueno, ni el petróleo, o sea, sí. A ver, mucho, tienen muchas fábricas, lo que quieran y manden, pero no tienen todo. Las riquezas naturales están en el sureste del país. Y la verdad es que, pues de aquí sale mucho petróleo, no se queda tanto, pero si nos independizamos también, Tabasco se vuelve Dubái, Campeche también, ¿no? Y Veracruz también se vuelve Emiratos Árabes Unidos. La República de... ¿Cómo le pondrías? Si para eso se trata, sí, mejor nos quedamos con el petróleo y ya se lo vendemos a... Y el agua y la energía eléctrica. A New Lyon. ¿Y quién crees que va a ser más rico al final? Esa es la realidad. Además, dice, vamos a Texas a comprar gasolina, pues que le vaya a comprar gasolina a la refinería que compró AMLO, ¿no? Ah, sí, cómo no. En fin. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.